Vamos con información de la Eurocopa. Higinio Robles nos da un panorama de qué podemos esperar de los octavos de final. Los octavos de final de la Eurocopa quedaron definidos. Este sábado darán inicio las rondas eliminatorias. Partidos a matar o morir con cruces que no se esperaban, porque la fase de grupos dejó algunas sorpresas. La actividad dará inicio con el duelo entre Suiza e Italia. El conjunto azurri es favorito, pero ya ha demostrado que es un equipo vulnerable y los suizos son una escuadra amenazante que le harán pasar momentos de máxima tensión. La anfitriona Alemania se medirá a Dinamarca. El conjunto teutón no termina de encontrar su mejor forma, pero no pierde la condición de aspirante al título por el hecho de estar en casa, aunque Dinamarca apelará a su rebeldía para tratar de dar la gran campanada del torneo. Inglaterra chocará con Eslovaquia. El conjunto inglés ha sido una escuadra de muchos claroscuros y con un estilo muy cuestionado, mientras Eslovaquia tendrá un escenario ideal para buscar ser la cenicienta del torneo. España es el mejor equipo que se ha visto a lo largo de la competencia. Jugará contra Georgia. La Roja no solo es favorita para avanzar, pues ha ganado adeptos y se ha convertido en una candidata para pelear por el título. Francia y Bélgica pueden protagonizar uno de los duelos más electrizantes, pero la realidad es que ninguna de las dos selecciones vive su mejor momento, y para ambos es la hora de crecer y presentar credenciales. Portugal se medirá a una sorprendente Eslovenia. El conjunto luso ha dejado buenas pinceladas, pero no actuaciones redondas. Bajo el mando de Cristiano Ronaldo, es favorito para estar en cuartos. Rumania se enfrentará a Países Bajos, otra de las selecciones que no termina de encontrar su punto más alto, y este duelo es una moneda al aire. Por último, la sorprendente Austria, que lideró el grupo D, se medirá a Turquía. A los austriacos se les ha allanado el camino y pueden dar mucho de qué hablar. Asimismo, entre las selecciones que se han marchado, las decepciones han sido Croacia y Polonia, dos equipos de los que se esperaba más, y quizá se haya visto el adiós de dos monstruos de este deporte como son Luka Modric y Robert Lewandowski. La etapa más emocionante de la Eurocopa ha llegado y es el momento de disfrutarla. Para la afición, Higinio Robles.